comprado al llegar a casa. Y nunca olvides portar mascarilla. Del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, para conocer por los detalles de las medidas que se tomarán a propósito de la confirmación de la presencia de la nueva variante del COVID-19 en nuestro país. Muy buenas noches, ministra, señora presidenta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Carla, muy buenas noches, Enrique. Muy bien, bueno, para empezar, la gran duda que algunos tienen, porque ustedes han tenido Consejo de Ministros hace unos días, y esto se lo pregunto porque ya se dio a conocer que uno de los ministros está contagiado con COVID y obviamente la preocupación por saber sobre la salud de los otros ministros. Sí, bueno, muchas gracias por la preocupación. Efectivamente, el ministro de Ambiente ha dado positivo a la prueba COVID. Felizmente está bien, no tiene ningún síntoma, pero por prevención, de todas maneras, él está guardando evidentemente la cuarentena, que es la prescripción que se da para todas las personas que dan positivo. Tuvimos Consejo de Ministros el miércoles, pero también debo asegurarles que los consejos de ministros se dan en un espacio amplio, guardando la distancia, por lo menos un metro y medio entre ministro y ministra, e igualmente todos usamos mascarillas. Yo ahora me la he retirado porque no hay nadie en la sala, acá tengo mi mascarilla, claro. Entonces, para que vean que tomamos todas las precauciones, hay que prevenir porque esa es la única forma de cuidarnos. De todas maneras, igual vamos a hacernos las pruebas correspondientes, como lo hacemos con cierta frecuencia, porque tenemos mucho contacto con las personas con las que nos entrevistamos, reuniones que sostenemos, cuando nos citan al Congreso. Entonces sí, tenemos que hacernos las pruebas con cierta periodicidad. En esta oportunidad la vamos a hacer mañana para simplemente estar tranquilos y tranquilas de que todo está bien. Primera ministra, usted ha señalado que en realidad no hay planes todavía para retroceder en lo que se refiere a la apertura de fases económicas. Sin embargo, se ha confirmado la aparición de la nueva variante del coronavirus, que lo que se sabe hasta ahora no es necesariamente más mortal, pero sí probablemente, muy probablemente más contagiosa. ¿Se va a cambiar como tal algún tipo de medidas de prevención o se va a insistir en que la gente pues cumpla o la ciudadanía cumpla las que ya están pues en marcha? Mire, precisamente lo que usted señala es correcto. La información internacional y la evidencia internacional y médica nos indica que esta variante no es que sea más agresiva en términos de ser más fuerte, ¿no? Sino más bien que sería más contagiosa. Y para eso, para evitar los contagios, las medidas de prevención son fundamentales de ser reforzadas. Y las medidas de prevención tienen que ver no solamente con aislarnos, porque podemos estar aislados en un domicilio, un recinto que es pequeño, donde se da una aglomeración de los propios integrantes del grupo familiar y uno de ellos sale a trabajar y cuando retorna podría traer el virus si no ha tenido los cuidados necesarios. Por eso desde el gobierno queremos enfatizar una política de prevención, porque ya está demostrado que a pesar que hemos conseguido las vacunas, todavía vamos a convivir con el virus y tenemos que aprender a vivir de manera responsable. Todas las personas desde el Estado vamos a iniciar con una campaña informativa un poco más acentuada y además diversa de acuerdo a las diversas realidades de nuestro país para orientar cómo podemos cuidarnos de manera efectiva para evitar contraer la enfermedad. Cuanto más circulamos, más expuestos estamos. Cuanto más nos acercamos a las personas, corremos más riesgo. Si no usamos la mascarilla o la usamos mal, nos exponemos y exponemos a otras personas. Ahora, ministra, si bien usted ha mencionado lo que está sucediendo en las calles y la campaña que se va a realizar, si bien esta cepa, como usted bien lo ha mencionado, es más contagiosa, pero no tan letal como la otra, no hay manera de cómo diferenciarlas, es decir, tampoco hay manera de cómo atender diferenciadamente si es que uno tiene una cepa o el otro tiene otra cepa. Claro, la preocupación en realidad, aparentemente, de acuerdo a la información científica de la que se dispone hoy, la cepa es la misma, sino que una, o sea, la variante sería
la que da más probabilidad de contagio. Se entiende que la que teníamos hasta hace unos días solamente en el Perú permitía o facilitaba el contagio, un contagio reducido de 1 o 2 personas, según nos han explicado los médicos, las médicas, pero esta cepa lo que haría es que la persona contagiada tendría mayor posibilidad de contagiar a un número de más mayor de personas, por ejemplo, entre 4, 6, hasta 7 personas. Por eso la importancia de protegernos para proteger a los demás. Bien. Ministra, para terminar, el tema de las vacunas, estamos aprendiendo lecciones a diario, prácticamente a partir de las experiencias internacionales. Hoy el presidente electo de Estados Unidos ha señalado que incluso va a acelerar lo que estaba pensado como segundas dosis, las van a soltar sencillamente como primeras dosis para ampliar la cobertura lo más rápido posible, ¿verdad? En espera de las segundas dosis. ¿Qué sabemos de las vacunas de Sinopharm? ¿Cuándo esperamos que se pueda comenzar pues esta campaña masiva de vacunación en el país? Bueno, nosotros, como bien señaló el presidente Sagasti hace un par de días, afortunadamente ya hemos concretado, tenemos 3 contratos, uno de ellos con Sinopharm, con 38 millones de vacunas. Primero va a llegar un lote de 1 millón este mes de enero. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero estamos preparando todas las condiciones logísticas para que inmediatamente lleguen las vacunas, empiece a protegerse al personal que esté en primera línea, es decir, a los médicos, las enfermeras, el personal de salud, la policía, todo el contingente que nos va a ayudar a desplegar no solamente el cuidado de las personas que hoy día están infectadas, sino también el despliegue de la implementación del proceso de vacunación. Nosotros estamos a la espera también del cronograma de llegada del resto de las vacunas que nos va a permitir vacunar precisamente a un número importante de la población, pero desde la presidencia del Consejo de Ministros ya tenemos un plan de vacunación elaborado por salud, pero en coordinación con los otros sectores tenemos un plan de implementación del proceso, aprendiendo de la experiencia comparada también, de la experiencia de los Estados Unidos, de los países europeos, para prevenir que algo pueda fallar. Muy bien, ministra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos dado mayores luces respecto a lo que ha sucedido con esta nueva variante y también con el tema de las vacunas. Muchas gracias a la primera ministra. Gracias y si me permiten solamente recordar a la población que la pandemia está todavía vigente y por tanto debemos seguirnos cuidando, usar mascarillas correctamente, lavarnos las manos, guardar la distancia física y evitar salir de nuestros hogares si no tenemos que hacerlo. Tratar de mantener a nuestra familia protegida y protegernos a nosotros mismos. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje a la presidenta del Consejo de Ministros.